Nos encontramos aquí en la ciudad de Bell, California, platicando con el boxeador de peso Superpluma. Se enfrenta a Orlando Salido este próximo 9 de diciembre en el Mandalay Bay allá en Las Vegas. ¿Cómo va la preparación? Primero que todo, a Miguel, y felicitaciones por esta nueva oportunidad en tu carrera. Gracias. Creo que la preparación va muy bien. Encargo de Rudy Hernández. Hemos trabajado muy bien. Vengo de hacer un buen entrenamiento y creo que falta tiempo para llegar súper mejor. Sí. Un veterano de muchas guerras como tú te enfrentas a un ex campeón del mundo, Orlando Salido. ¿Cómo fue que llegaron ustedes a un acuerdo? Ustedes van a pelear por el título interino. El título original lo tiene Miguel Berchel. Bueno, sí, vamos a pelear por el campeón interino, porque el campeón está lesionado. Se llegó a un acuerdo con Mauricio y pues la pelea se arrancó. Ya es un hecho que voy por el campeonato. De nuevo, ¿cómo un veterano como tú se prepara con un veterano como lo es Orlando Siri Salido? Peleador que ha peleado con los mejores de su división igualmente que tú. Bueno, con mucha disciplina, haciendo caso a mi entrenador Luis Hernández, a lo que me ponga a hacer, eso es lo que hago. Creo que él se está encargando para que llegue bien. Rudy Hernández obviamente es un entrenador muy conocido acá en Los Ángeles, ha trabajado las esquinas de muchos campeones. ¿Cuántos campamentos llevas haciendo tú con Rudy Hernández? Es el primero, y la verdad me ha gustado su trabajo. Vengo haciendo las cosas bien y creo que vamos a llegar muy bien. Este pasado 30 de enero allá en Fantasy Springs Casino, muchas personas recuerdan tu actuación que tuviste contra el ex campeón Takashi Miura. Háblanos un poco de esa pelea y qué pasó en ese último round. Sí, fue una pelea complicada, una pelea difícil, pero como ustedes saben, yo iba ganando toda la pelea. Me conectó un golpe que hice en el boxeo y no me pude recuperar. Antes de esa pelea con Takashi Miura, habían pasado casi 5 años de que tú no sufrías una derrota. ¿Cómo es que tú tuviste esa racha tan exitosa al no tener ninguna derrota en 5 años? Como te digo, la disciplina, lo que me caracteriza a mí, que soy muy disciplinado, hago mis cosas bien y hice pelea sin perder, así que me tocó perder con Takashi Miura. Pero gracias a esa pelea agarré mucha experiencia y perdiendo les gusté el dio. Ahora te imaginas si le gano al Siri, creo que ahí me va a quedar. Ganándole a Siri la noche del 9 de diciembre, hay una potencial pelea con el campeón Miguel Berchel. ¿Piensas que eso se podría pasar si le ganas a Orlando Salido? Claro, eso ya está hablado, el que gane va contra el campeón original, que es Berchel. Entonces, como te digo, vamos a llegar muy bien. No soy favorito, mucha gente piensa que me va a ganar fácil Orlando, pero la verdad no saben dónde se metieron. ¿Algún otro mensaje que les gustaría decir a la fanaticada que van a ver tu pelea este próximo 9 de diciembre? No, pues espera y no se la pierdan, ya que va a ser una gran pelea, una gran guerra de dos peleadores mexicanos que se entregan al 100% a tirar golpes, entonces el ganador va a ser el público. Ok, muchas gracias. Ahí lo tienen, damas y caballeros. A Miguel Mique Román se enfrenta este próximo 9 de diciembre contra Miguel Orlando Siri Salido. Muchas gracias. Suerte. Gracias.